Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo nuevo sobre Pokémon GO. Y bueno, como han actualizado las versiones tanto para iOS, que ahora es la 1.7.0, y para Android, que es la 0.37.0, pues han añadido la función del compañero Pokémon, que seguro que muchos de vosotros ya habríais oído hablar de ella. Y bueno, la característica más destacada es que han descubierto un easter egg. Sí, esto no es Call of Duty, es Pokémon. Y sí, han descubierto un easter egg relacionado con Pikachu. Y bueno, al parecer, si vas andando 10 kilómetros como con tu Pokémon, en este caso Pikachu de compañero, pues se te subirá al hombro. Y sí, es algo que no ocurría antes debido a que Pikachu es un Pokémon que va andando por el suelo, pero con este easter egg pues se sube a tu hombro. Y bueno, parece algo bastante interesante estas nuevas cosillas que van metiendo a Pokémon GO. Pero como muchos de vosotros ya sabíais, la versión del juego, la versión inicial, la primera que sacaron, para mi punto de vista y para el mucho de y para el de muchos de para muchos expertos, por así decirlo, es de una fase beta, porque Pokémon GO no está terminado para nada. Para mí aún es un estilo fase beta, porque aún tienen que añadir muchísimas cosas. Más Pokémon, gimnasios, por lo menos el modo de luchar, los combates, porque es algo muy sencillo que hay ahora solo pulsando. Hay que hacerlo al estilo, como el modo historia, eligiendo tu ataque y tal, o según haciendo un gesto para que haga el ataque, no como esquivar y golpear, según los puntos de nivel que tengan. Pero bueno, ya irán añadiendo más cosas. Esto es algo bastante interesante, algo nuevo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la información. Y como siempre y siempre, ya sabéis que tenéis aquí toda la información sobre Pokémon GO y Pokémon Sol y Pokémon y Pokémon Sol y Luna, que esto ya no es normal, que se me trabo. Y bueno, como siempre, podéis apoyar con un pedazo de like, y si eres nuevo, puedes dar al botón de suscribirte. Así como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!